Frena de eso, noticias. Pero en realidad sí, yo también lo vi como que la licenciada habló muy bien y todo eso, pero a veces uno no captaba muy bien porque... En los caminos lo que es el SUTRA, pues los conocimientos, pues, se ha ido al ministerio, ha atendido, como decimos, boletas, vea. Pero lo que usted nos estaba explicando, cabe o caía con lo que... Este ha sido un poco más, yo creo que más positivo, o sea, como que más participación de esas personas que han vivido como los abogados de esto, porque se van a presentar mañana. Entonces, ese seminario que tuve con ustedes también fue... Estábamos afianzando los conocimientos de cómo participar en la Junta de Conciliación para defender los derechos de los trabajadores. La ley número 7 de 25 de febrero de 1975 de cómo se salva el voto, de cómo representar a los trabajadores en la Junta de Conciliación para defender los derechos, justa causa de los trabajadores, ya que vemos que hay despido injustificado y que los trabajadores no están representados debidamente, ya que mandan a representantes que no tienen conocimiento, como es estos seminarios que nos afiancian y nos enseñan cada día más a cómo defender a los trabajadores. El mensaje que le envío es que se unan porque la unión hace la fuerza para salir adelante y darnos a conocer como un sindicato que sí defiende los derechos de los trabajadores, que estamos aquí para hacernos valer, que no somos ningunos esclavos, somos trabajadores. Y sí es importante este seminario para ir aprendiendo, porque en realidad a veces uno desconoce los temas y cómo proceder en un momento a favor del trabajador. Bueno, la central CONUCE ha preparado esta semana un seminario taller con respecto a lo que tiene que ver a nuestros compañeros representantes de trabajadores en la Junta de Conciliación, para que ellos se preparen más y brinden la justicia requerida en esta jurisdicción laboral. Varios abogados, profesores de Derecho, han venido a dar este pequeño curso de una semana y tratando de apoyar a nuestros compañeros dirigentes para que puedan lograr esos objetivos que se quieren, representar a los trabajadores en fiel causa y en derecho en nuestra Junta de Conciliación y Decisión en el Ministerio de Trabajo. El interés de los compañeros es mucho porque han aprendido conocimientos que no se tenían a lo largo de su trayectoria sindical, y esto le ha enseñado a ellos que la Junta de Conciliación es un lugar muy... es un lugar muy que tiene que aprender y llevar todos esos conocimientos que se han aprendido hoy. Les interesó los temas, han dado a conocer cosas que ellos no tenían conocimiento cuando llegaron aquí el presente lunes, y hasta hoy han llegado con un conocimiento muy, pero muy bueno. Se han llevado todo eso y entonces ellos ya llevan ese conocimiento para darlo a conocer cuando le den la oportunidad de ellos a ser jueces en esta junta. Yo tengo algo acá que me da vueltas, y es que cómo en donde nosotros vamos a debatir y a solucionar un problema a algún compañero. Frena de eso, noticias.